Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos hoy a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre el omeprazol. Así que quédate con el jefe Eduard. El omeprazol es un fármaco que pertenece al grupo de los inhibidores de la bomba de protones. Funciona al disminuir la cantidad de ácido que se produce en nuestro estómago. Es un fármaco que reduce la secreción de ácido gástrico a través de un mecanismo altamente selectivo y es un inhibidor específico de la bomba de hidrogeniones en la célula parietal gástrica. Actúa rápidamente y produce un control mediante la inhibición reversible de la secreción ácida de nuestro estómago con solo una dosis diaria. Recomendándoles y recuerden que siempre consulte con su médico tratante y nunca te automediques. Mecanismo de acción. Este fármaco inhibe la secreción de ácido en el estómago y se une a la bomba de protones en la célula parietal gástrica. A través de esta acción inhibe el transporte final de iones de hidrógeno hacia la luz gástrica específica. El omeprazol suprime tanto la secreción ácida basal como la inducida por diversos estímulos específicos como tal. Y su efecto inhibidor de la secreción ácido gástrico que depende obviamente de la dosis según orden médica. Indicaciones. Este fármaco está indicado para el tratamiento del síndrome de hipersecreción gástrica, tratamiento de la úlcera duodenal y de la úlcera gástrica benigna, incluyendo las que se complican con tratamientos inducidos por los AINEs, que son un grupo de fármacos llamados los antiinflamatorios no esteroideos. Aquí podemos encontrar el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, entre muchos más. También está indicado en la erradicación de la Helicobacter pylori en úlcera péptica, tratamiento de la esofagitis por reflujo severo, enfermedad por reflujo gastroesofágica sintomática. Contraindicaciones. Este fármaco está contraindicado en casos de hipersensibilidad al mismo omeprazol. No se aconseja su administración durante el embarazo y la lactancia y se ha demostrado que el omeprazol puede reducir la absorción de la vitamina B12. Modo de administración. Este fármaco debe administrarse preferentemente por las mañanas y la presentación más común es por vía oral, que viene en cápsulas. Presentación. Este fármaco viene en cápsulas de 20 miligramos para administrarse por vía oral. También lo podemos encontrar en frasco liofilizado de 40 miligramos para administración por vía intravenosa por infusión. Advertencias y precauciones al uso de este fármaco. Tomar antes de los alimentos, de preferencia antes del desayuno, deglutir la cápsula, informar de inmediato al médico si se presentan algún tipo de reacciones adversas. Recordarles que el omeprazol se absorbe rápidamente y por completo después de la administración oral. Se une extensamente a las proteínas plasmáticas alrededor de un 95% y alcanza concentraciones muy altas en diversos tejidos específicos de nuestro cuerpo humano, en especial en las células parietales de la mucosa gástrica. Reacciones adversas. Puede aparecer náuseas, diarrea, cólicos o dolor abdominal. En poco frecuentes puede aparecer regurgitación, flatulencia, estreñimiento, cansancio, somnolencia, cefalea y posibles mareos. Y en reacciones muy raras puede aparecer trombocitopenia, eosinopenia, leucopenia y erupciones cutáneas. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de todos mis nuevos videos y seas el primero en verlos. Recuerda, yo soy Eduard Afanador, enfermero profesional, especialista en salud ocupacional y riesgos laborales y especialista en auditoría en salud. Recuerda compartir este video. Si has tomado este fármaco, puedes escribirlo aquí debajo de este video qué reacciones te ha pasado y por qué el médico te ha enviado este medicamento. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.